Yes. Like, seriously, that... poor shit. Con el paso de los años, las grandes desarrolladoras nos han deleitado con juegos difíciles, retos que teníamos prácticamente olvidados y creíamos cosa del pasado. From Software de la saga Dark Souls es uno de los mejores ejemplos que se nos viene a la cabeza. Pero los estudios independientes, además de alardear de creatividad, también nos han legado experiencias complicadas. Hoy queremos rendir homenaje a esos indies que se han atrevido a sacarnos de quicio. Preparaos para conocer juegos indies muy difíciles y que además son baratos. Comenzamos con uno de los reyes de la dificultad, la saga Hotline Miami de Denaton Games. Con sus dos entregas nos ha dejado prácticamente locos gracias a sus gráficos retro y a su banda sonora psicodélica. Tenemos dos juegazos imprescindibles para los amantes de las descargas de adrenalina. Hotline Miami es violencia en estado puro, una experiencia sonora descomunal y una forma excelente de perder la paciencia y llegar a romper el mando. Completar las dos aventuras que nos ofrece es lo más parecido a alcanzar el nirvana de los videojuegos difíciles. Más reciente, pero con un esquema inspirado en Hotline Miami, nos llega Mr. Shifty, de Shifty Team. Es un juego divertido, con una dificultad algo menos frustrante y buenas ideas ejecutadas en forma de poderes de teletransporte. Entre los juegos complicados contamos con un exponente que nació la pasada generación y todavía perdura. Hablamos de Super Meat Boy, la genial obra del Team Meat. Estamos ante un plataformas muy exigente que nos forja para superar las peores batallas, evitando que nuestro protagonista termine exterminado por las sierras. También por aquella época nos llegó The Binding of Isaac, juego de culto para muchos jugadores. A pesar de no tener una dificultad desmesurada, sí es una experiencia memorable por lo que representa. Edmund Macmillan, creador del juego, se metió en más de un lío al tratar temas religiosos en esta propuesta independiente. Y para los amantes del ambiente Dark Souls, en el mundo indie contamos con Salt and Sanctuary, una sólida apuesta que también bebe de la serie Castlevania para adentrarnos en un mundo fantástico donde la muerte es nuestra mejor amiga. Merece mucho la pena no solo por su dificultad, sino también por el apartado visual. El género de los disparos en el universo indie también nos ha regalado experiencias frustrantes. Os sonará el nombre de Nuclear Throne, una propuesta donde además de los personajes también van a mutar tus neuronas. Es variado, exigente y con un toque espectacular en su apartado visual en dos dimensiones. Muy en la línea de Nuclear Throne también os recomendamos Enter the Gungeon. Aquí también hay tiros, pero a la ecuación se suma un componente de exploración realmente atractivo, de lo mejor en su género. Que un juego tenga mecánicas simples no quiere decir que sea fácil de jugar. Que se lo digan a los creadores de Downwell. El objetivo es caer por el pozo a toda velocidad sin que te exterminen los enemigos. Y puede parecer fácil, pero a medida que avanzamos en esta caída, nos llevamos muchos disgustos. Algo parecido le ocurre a N++ de Metanet Software. Se trata de un juego indie donde controlamos a un pequeño ser humano que tiene que sobrevivir superando cientos de obstáculos. Tiene hasta cooperativo, por si queremos llorar en el hombro de un colega. Que su aspecto visual simplista no os engañe, N++ es uno de los juegos más complicados a los que os podéis enfrentar. En el mundo de la conducción también tenemos juegos para sufrir. Hablamos de Trials Fusion de Red Lynx. El título de minimotos nos obliga a prestar la máxima atención a la carretera para no perder el equilibrio y acabar despeñados. Un paso en falso y se acabó. Y hasta aquí nuestra selección de juegos indie complicados, aunque quizá los que estáis ahí escuchándonos sois tan habilidosos o habilidosas que para vosotros han sido un paseo. No os cortéis, contadnos vuestras experiencias en los comentarios y si echáis algún título en falta, venga, a pronunciaros, que lo añadimos a la lista.